Así es, muchas gracias, compañero. Me acompaña César Chirinos, él es presidente de la ANDEP. Y es que es muy importante pues lo que se discutía hoy por la mañana en HCH Matutino, donde se criticaba el hecho de que el INSEP haya regalado como regalo navideño, valga la repetición de palabras, una pachita de rompopo. ¿Qué es lo que pasó con esta celebración de esta secretaría y de igual forma como la ANDEP? ¿Qué fue la indicación que ustedes dieron a las diferentes secretarías? Sí, hola, buenos días, licenciada, mi hermana. Quiero manifestarle que nosotros como comité ejecutivo no tomamos decisión en cuanto a las celebraciones que hace cada una de las secretarías. Cada secretaría, llamada seccional de lo que es la organización, hace sus celebraciones de manera independiente. En este caso nos sorprende la manera de que cómo celebró INSEC, pero quiero decirle que en las demás secretarías hicieron una catamaleada, en otro lado hicieron almuerzo, en otro lado regalaron canasta navideña y así sucesivamente a la iniciativa de cada uno de los presidentes de cada seccional. Así que es libertad de cada uno hacer lo que correspondía. Sí, se ve de mal gusto que nosotros promovamos ese tipo de pachitas, pero sin embargo está a gusto y saber de cada uno de los que compañeros que hicieron este tipo de actividad. En relación a esto, ¿cuánto fue el dinero que se brindó a cada secretaría para que pudieran realizar su celebración navideña? Sí, particularmente se le puso a disposición a cada una de las secretarías de Estado la cantidad de 20.000 lempiras, las más grandes y las más pequeñas entre 15 a 10 mil lempiras. Sin embargo, déjeme decirle de que los recursos económicos que recibe en concepto de afiliación la organización es de 465 mil lempiras. Así que no ha habido un derroche y cada uno actúa con responsabilidad en cada una de las seccionales. Y muy pronto estaremos presentando lo que es el informe financiero e informe económico del manejo de los recursos económicos de la ANDEP. Y se estará presentando el 16 de febrero en las instalaciones de Gobernación y Justicia. Bien, muchas gracias. César Chirino, presidente de la ANDEP, aclarando un poco sobre la designación de estos recursos y la libertad que tenía cada una de las secretarías para realizar con ellos lo que ellos pues estuvieran o supieran que era conveniente. Con este informe, en cámara de mi compañero Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.